Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a ver progresión aritmética. Muy bien, en este video básicamente nos vamos a concentrar en identificar los elementos de una progresión aritmética y cómo identificar, obviamente, si se trata de una progresión aritmética, qué se necesita para saber eso. Muy bien, entonces aquí tenemos una sucesión de números, ¿verdad? Entonces es fácil identificarlo aquí, que a cada número se le va sumando 3 para tener el siguiente. Por ejemplo, 2 más 3 es 5, ¿verdad? Le sumamos 3. Del 5, para llegar al 8, también le sumamos 3 al 5, ¿verdad? 5 más 3 es 8. Y del 8 al 11, también le sumamos 3, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que está aquí es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque se va sumando un valor constante siempre. O sea, si queremos hallar el siguiente valor, ¿qué tenemos que hacerle al 11? Sumarle 3. Si queremos hallar el siguiente, otra vez tengo que sumar 3. Eso es aritmética. Esa es una progresión aritmética. Voy a poner otra progresión aquí. Comprobemos estos tres números. Verifiquemos. Analicemos esto. Del 2 al 5, sumamos 3. ¿Verdad? Del 5 al 7 sumamos 2. ¿Sería esto una progresión aritmética? No, porque acuérdense que para que sea aritmética, usted debe sumar el mismo valor siempre, siempre, el mismo valor. Este valor es diferente, entonces ya no sería eso una progresión aritmética, ¿verdad? Entonces, ya sabe usted identificar cuándo es aritmética la progresión. Siguiente. El siguiente paso que vamos a hacer es identificar los elementos de la progresión. El primer valor de la progresión lo vamos a llamar A. A es el primer término. A es el primer término. O sea, quiere decir que en este caso A es igual a 2. Es el primer número con el que se comienza todo. Eso vale A. ¿Verdad? Ahora, ese numerito que siempre íbamos sumando, a ese numerito lo vamos a llamar D, que es diferencia. Sea, el numerito que sumábamos siempre, ¿cuál es? 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que D vale 3. Muy bien. Esas dos. Solamente esos dos datos vamos a ver. A vale 2 y D vale 3, ¿verdad? A es el primer término, D es la diferencia. Bien, entonces usted tiene que aprenderse esto, miren, ustedes tienen que aprenderse esta ecuación de aquí. Si usted, por ejemplo, quiere seguir hallando números, usted ya sabe que le va a ir sumando 3, le va a ir sumando 3, ¿verdad? Pero imagínese que a usted le pidan el término número 30, el trigésimo término. Entonces ir sumando de 3 a cada rato hasta llegar hasta el 30 es demasiado. Entonces, para saber eso, usted tiene que aprenderse esta fórmula de aquí. A sub n es igual a A más n menos 1 por d. ¿Verdad? ¿Para qué sirve esta fórmula? ¿Para qué sirve? Aquí vamos a poner, ¿para qué sirve? Esta fórmula de aquí sirve para hallar cualquier término. Sirve para hallar cualquier término. O sea, así me pidan el término número 100. Esta fórmula me va a servir. Veamos un ejemplo. A ver. De esta progresión de aquí vamos a hallar el vigésimo término. Hallemos el vigésimo término. Hallemos el vigésimo término. No se olvide, usted puede ir sumando 3, ¿verdad? Hasta aquí tengo 4 términos. Puede ir sumando 3, ¿verdad? Hasta llegar y completar el término número 20. Pero acuérdese que lo que menos queremos es pasar tiempo haciendo un ejercicio. O sea, queremos hacerlo más rápido. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Como me dicen vigésimo término, ¿qué número se le viene a la mente? Vigésimo. Se le viene el número 20 a la mente, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente.
como el número es 20, ¿verdad? Este número de aquí va a ser n. Acuérdense que A y D ya teníamos, solamente nos falta n. N es este número. O sea, por ejemplo, si me dicen el trigésimo término, ¿verdad? N va a valer 30. Si me dicen el décimo primer término, el décimo primer término sería que n vale 11, ¿verdad? Entonces reemplacemos. A ver, todo está aquí. Todo está con que usted se sepa esto, nada más. ¿Cuánto vale n? 20. Entonces vamos a hallar el a sub 20. Porque n vale 20, pues no. Aquí ponemos 20. Es igual, ¿cuánto vale a? El primer término vale 2. Ponemos aquí 2. Más, ¿qué me dice que tengo que hacer por acá? N menos 1. N vale 20, ¿verdad? N vale 20 menos 1, ¿verdad? Menos 1. La diferencia vale 3. Entonces ponemos aquí 3. Nada más. Y simplemente es resolver eso, nada más. Es multiplicar y sumar. Esto sería igual a 2 más 19 por 3, ¿no? 19 por 3 sería 57, más 2 sería 59. Entonces el a sub 20 o vigésimo término es 59. Entonces ya me evito de estar sumándole a cada rato el 3, directamente aplico esto y ya le va a dar el valor que ustedes quieren hallar. Recuerde que esta fórmula es para cualquier número, o sea, vamos a hallar otro, vamos a hallar el décimo quinto término. Décimo quinto término. ¿Ah? Como vamos a hallar el décimo quinto, ¿qué numerito se le viene a la mente? Décimo quinto, ¿qué quiere decir? Décimo quinto es 15, ¿no? Entonces, n vale 15. N vale 15. ¿Qué numerito vamos a poner aquí? Vamos a poner 15, ¿verdad? Y todos esos datos ya lo tienen. Solamente es cuestión de reemplazar nada más. N vale 15, entonces aquí ponemos 15. Igual. A es el mismo, A siempre es 2. En este ejercicio, pues no, A siempre va a ser 2. Más N menos 1, o sea, 15 menos 1. Por la diferencia que vale 3. ¿Ya? Resolvamos eso. A ver, sería 2 más 15 menos 1, 14 por 3. Seríamos así. Sería 3 por 4, 12. Más 1 sería 4. ¿Verdad? 42 más 2, 44. Este es el décimo quinto término. ¿Ok? Espero haber despejado sus dudas en este video. En los siguientes videos seguiremos viendo más ejemplos sobre este tema de aquí.